¿verdad? El gasto personal. Pero fíjense, para ellos, lo que va a la gente es pura pérdida. Lo llaman gasto público. Por eso es que lo primero que hace un gobierno de ellos, hay que reducir el gasto público. Hay que reducir el gasto público, significa menos maestro, menos escuela, menos médico, menos policía, menos enfermera, menos medicina. ¿Ve? Eliminar la gratuidad de la educación, porque cada quien debe resolver su problema. Eso es lo que ellos dicen. Si Chávez no hubiese llegado, aquí les juro que la educación estuviese privatizada. Porque antes había que pagar, hasta en la escuela pública ya estaban pagando, había que dar un depósito, una cosa que llamaban la matrícula. Y cuando usted iba a inscribir al muchacho, tenía que pedirle una cosa que llamaban el voucher. ¿Se acuerdan? Que era el recibo de haber depositado en el banco. ¿Usted no trae el voucher? Bueno, cuando tenga el voucher, ya va, cuando tenga el voucher viene. No, fíjate, Chávez eliminó la matrícula escolar. Y eso aumentó el pago de matrícula, lo eliminó Chávez. Y aumentó eso la matrícula. Por eso tenemos 93% de estudiantes en primaria. Vean, vean ustedes. Y nosotros, eso es parte de lo que tenemos que ver a la hora cuando se discute el presupuesto, el concepto. Para nosotros, mientras más inversión social, más satisfacción. Mientras más inversión social, mientras más cantidad de recursos se dirija a satisfacer las necesidades del pueblo, a darle respuesta a los derechos que están en la Constitución, es mucho mejor. Nosotros tenemos que lograr que todo adulto mayor tenga su pensión. Vamos por 85%. Es decir, de cada 100 adultos que tienen que tener la pensión, 85 la tienen. 85.